La estrategia militar en el Valle del Alto Cenepa se libró por aire, mar y tierra. Sin tiempo para descansar, los valientes soldados custodiaron la frontera a fin de evitar el ingreso de la contraparte. Sin embargo, otros actores también estuvieron presentes en la zona de conflicto, los corresponsales de guerra, quienes en medio de una atmósfera de peligro informaron a la ciudadanía sobre cada momento que definía el futuro territorial del Ecuador. Las horas parecían eternas. El país entero permanecía expectante a todo lo que ocurría en la cruzada. Los medios de comunicación, también protagonistas en este enfrentamiento, cumplían la importante tarea de informar a la ciudadanía sobre cómo se iba definiendo el panorama territorial. En la cordillera del Cóndor, la espera es tensa. Cualquier sonido que delate helicópteros o explosiones que prueben los ataques peruanos a nuestras posiciones alertan en esta zona. Estamos en el Hospital Quirúrgico Móvil Divisionario, que se monta en alguna parte de esta área del conflicto. En estos momentos está realizando. El predominio de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la batalla era total, lo que puso en jaque al adversario. Esto motivó al presidente Fujimori a mentir. Dijo que Tihuinza le pertenecía a Perú. Perú entero debe saber que en este momento ya han sido desalojadas las tropas ecuatorianas, organizadas de nuestro territorio. Este territorio peruano y inclusive ellos saben, de acuerdo a sus cartas que se le han encontrado en su poder, de que el territorio donde ellos están es peruano. Esta es una carta, por ejemplo, que se ha encontrado en poder. Igual como Cayo se asustó, se dijo, ¿qué pasó? Le digo, pasa esto. Dice, sí, pero es un mentiroso, pero hay que decirle, le digo, si no, esto es un, sobre todo es un desaliento para los ecuatorianos. Eso motivó que dejemos la comida ese instante los periodistas y nos volvamos inmediatamente a Patuca. La prensa peruana informaba al respecto. Victoria. Tihuinza es nuestra. A los militares ecuatorianos les había tomado por sorpresa esta noticia. Aquí la noticia de que Tihuinza había sido tomado. Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención de que una versión oficial del gobierno peruano sea manifestada de esa forma, mintiéndole a su pueblo y mintiéndole al mundo. Que en este momento se está demostrando en el terreno que estamos en Tihuinza. Que Tihuinza está en poder ecuatoriano, ha sido y siempre será del Ecuador. Raúl Banderas recuerda que junto a su compañero de habitación y camarada Mauro Bedoya, veían con impotencia cómo se daba la noticia por parte del país vecino. Y los medios son, ustedes saben, lo importantes e influyentes que son los medios. Había una periodista de un canal peruano, una rubia, me acuerdo, que daba las noticias totalmente lo contrario de lo que realmente pasaba. Veíamos la información distorsionada. No sé si lo hacían a propósito, con algún objetivo, o simplemente lo hacían por tratar de crear ese ambiente de desinformación. Llegó un momento que tuve yo que prohibirle a Mauro que vea ese canal porque le estaba influenciando. Material militar, material bélico, podemos ver algunas granadas API, Instalaza, RPG, que son utilizadas en las confrontaciones con los ecuatorianos. Bajamos hacia otro. Con mi general, siempre él se molestaba cuando me escuchaba y yo siempre decía, no, pero no es posible, no podemos permitir. Y había un canal, principalmente América Televisión, que daban unas noticias y poco más, estaban ya acá o habían hecho cosas que en realidad no estaban sucediendo. Estamos con el comando de operaciones, con quienes han tenido a su cargo directamente la conducción de las operaciones que han permitido finalmente expulsar a los ecuatorianos de nuestro territorio. Acá está el comando y vamos a hablar con el coronel Quiabra. El fuego entre Ecuador y Perú. Sin embargo, los medios de comunicación nacionales no se quedaron impávidos. Estos se trasladaron hasta Tihuinza para demostrar que aquel territorio estaba en manos ecuatorianas. Amigos televidentes, nos centramos en un helicóptero Super Puma del ejército ecuatoriano dirigiéndonos hacia la posición de Tihuinza.
un puerto ecuatoriano que el día de ayer el presidente peruano Alberto Fujimori señaló que se encontraba en poder del ejército de su país. Nos acompañan diversos corresponsales extranjeros que viajan hacia el lugar de los hechos para constatar que el puesto de Tigüinza se encuentra al momento en poder de los ecuatorianos. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Ustedes están para escuchar, para valorar y para estimular el esfuerzo de los soldados de la patria que aquí en Tigüinza están dando una lección histórica a las futuras generaciones. El rol que cumplieron los corresponsales de guerra a criterio de los combatientes fue trascendental e igual de heroico al desempeño de los militares. Los reporteros tuvieron, creo que fueron los primeros que ingresaron al área del conflicto y permanecieron por casi todo el tiempo que duró el conflicto. Y por lo general, antes del 10 de febrero, y lógico, después del 10 de febrero, tuvimos muchas visitas en la base, muchos reportajes, querían conocer detalles de lo que sucedió el 10 de febrero, de cómo estábamos preparados para enfrentar el 10 de febrero, y pudimos interactuar bastante, y reconozco el trabajo que hizo la prensa. Para nosotros fue muy importante el respaldo que tuvimos por parte de la prensa antes, durante y después del conflicto. Estas historias son algunas de las miles que se vivieron en el CENEPA. Cuando yo tenía los lentes aquí, metido en la camisa, y se me cayeron. Entonces yo me agacho a coger los lentes y veo pues así un alambrito que, en el lodo, ¿no? Que pensé que era la pata de los lentes. Entonces el soldado se da la vuelta y me patea, así, ¡pam! Me empuja. Y me dice, cuidado, eso es una mina. Tras más de 2 décadas de este episodio, los periodistas que sintieron lo que es estar lejos de casa y con el peligro inminente de morir en cualquier momento, aseguran que fue una experiencia que los preparó para futuros desafíos. Vivimos el periodismo en carne propia en la cobertura del conflicto bélico y a muchos nos ayudó a formarnos y nos marcó nuestra carrera. Se iba hasta un punto que le llamaban el Maizal y ahí no soltaron, porque el helicóptero no se bajó, sino que no soltaron ahí a todos los que fuimos, y de ahí sí unos 5 kilómetros a Tigüinza, por una trocha bien enlodada, ¿no? Y minada. Y a nuestro paso, que eso, pero ese era el riesgo, ¿no? Y había que correr. Entonces era un periodista, un soldado, un periodista, un soldado. Y fuimos hasta que llegamos ahí. La prensa ecuatoriana se unió mucho por una causa, por el país, por la defensa del país, por la defensa del Ecuador. Es decir, ahí no hubo, yo soy del Comercio, yo soy del Universo, yo soy de Gama TV. Las batallas terminaron. Y no por... Fue así como Fuerzas Armadas y medios de comunicación demostraron cuál era la realidad de ese momento, evidenciando además que la verdad es la mejor herramienta para librar batallas.